Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna, consíganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre despiertos. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría asaltar su casa. Lo mismo ustedes, estén preparados porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración de alimentos a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y a las criadas, y se pone a comer y beber y a emborracharse, llegará el señor de aquel criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que conoce la voluntad de su señor pero no está preparado o no hace lo que él quiere, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprobables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho. A quien se le confió mucho, se le pedirá mucho más. Palabra del Señor. Una de las cosas que sacamos de este Evangelio es que nosotros solo somos simples administradores de bienes recibidos. Por más de que alguien aquí diga: no, es que yo tengo mucha fuerza, mucha salud. En verdad, la fuerza física o la salud física solo son regalos que hemos recibido. Yo tengo vida. La vida es un regalo que hemos recibido. Yo tengo inteligencia. La inteligencia es un regalo recibido. Aquí nadie ha podido decir: bueno, yo quiero existir y existo. Ninguno de nosotros puede decir: no, es que yo tengo los dones que tengo porque yo me lo merezco, porque yo me lo gané. En verdad, somos simples administradores de bienes recibidos, de cosas que no nos pertenecen. Jesús deja en claro aquello, pero en segundo lugar, lo otro claro que queda en el Evangelio es que nosotros debemos dar cuenta de la administración de nuestros propios bienes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los bienes recibidos?
En tercer lugar, nos dice también el Evangelio que el Hijo del Hombre, Jesucristo, va a venir en cualquier momento. No solo esto se verifica por la segunda venida del Señor, sino porque para cada uno de nosotros el momento de la venida del Señor es, por ejemplo, cuando morimos. Y entonces nos invita a estar preparados incluso para morir. ¿Por qué? Porque la vida es un don que hemos recibido y no nos pertenece de modo absoluto. Por tanto, tenemos que dar cuenta del don recibido. Repito, somos administradores de bienes que no son nuestros. Quizá una de las más grandes necedades del ser humano es llegar a pensar que es dueño absoluto de los bienes que tiene. Eso es necio. Y no lo digo por una razón política o ideológica, es una razón evangélica. Todo lo que tenemos es recibido de Dios. Y nosotros solo somos simples administradores de dones, grandes o pequeños, que tenemos. Por tanto, se nos va a pedir cuenta de la administración, sea cuando venga Jesús al final de los tiempos o sea de repente cuando muramos. Mejor, ese de repente lo quitamos. Cuando muramos vamos a dar cuenta de la administración. Y eso es parte de la fe católica, por si acaso, es parte de la doctrina católica. Cuando morimos, somos sometidos a un juicio particular. Cuando una persona deja de sentirse administrador de bienes ajenos y trata de olvidarse de que Dios le va a pedir cuentas, lo lógico que viene es que va a malgastar esos bienes o no va a administrarlos de modo auténtico. Y entonces dirá, bueno, quizá Dios vendrá, pero ya falta mucho para eso. Mientras tanto, pues vamos haciendo cualquier cosita por allí. Bueno, el Señor en su palabra nos advierte de que debemos estar atentos, porque vendrá el día y a la hora que menos lo esperamos. Al final del Evangelio hace alusión a los que han recibido o hemos recibido muchos bienes. Dice Jesús, a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Responsabilidad grave que tenemos aquellos que tenemos alguna instrucción. Los que hemos sido más instruidos en la fe tenemos más responsabilidad. Las personas que ignoran la fe no tienen tanta responsabilidad. Ojalá que nosotros podamos ser también buenos administradores de bienes recibidos. Y tengamos en cuenta que tenemos que dar cuenta de lo que hemos recibido. Que así sea.